Hello, guys. Teacher. Good evening. Good evening. ¿Cómo van? ¿Para el autobús, Rachel? Sí, teacher, salí a las 7. Vale, entonces me avisa cuando llegue a su casita. Oiga, no se preocupe. Voy a ponerle mute al micrófono porque se va a escuchar mucho, me parece. Sí, por fin. Porque ya vamos. Vaya. Será que voy a estar como oyente. Okay, perfect. Good. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Ve, chicos, vamos a esperar un ratito más porque no son las 8 en punto y necesitamos que los demás se puedan conectar. Así que los veo dentro de 4 minutitos. Oigan.
Hello, hello, guys. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar. Aunque ya es tiempo, ok. It's Hello, Nancy. Good evening. Bienvenida, Nancy. Gracias. Thank you. You're welcome. Vamos a ver quién más se ha conectado. Ok, Karen, Pablo, Amanda, Raquel. Ok, Alexis, Edwin. No veo ahí está. No lo está, es en Nelson, to be an institution that was. Ah, this is your mission, right? Okay, perfect. Okay, perfect, thank you. Okay, guys, so it's time. We passed 5 minutes from 2:08, right? So we have to start. Ay, ya me voy a apagar el ventilador. Está. Creo que eso es lo que me reseca la garganta. Vaya. Ahorita estamos solamente, quiero ver. 9, okay, so it means we are so few guys. What happened? Vale, vamos a pasar la lista entonces. Pero mientras los demás se conectan, okay? Give me some minutes and I'm going to pass it. Okay, Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. No, okay. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. No. Erika Lisette Ayala Ramos. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Fanny. Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Deming. Present. Thank you.
Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Ernesto González Boquín. No. Okay, no yet, maybe later, right? Y Galina Castro. Okay, Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Okay, José Edwin Escobar Posada. Present. Thank you. Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisette Osorio Enríquez. Present teacher. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok, vaya. Esperemos que los demás se puedan conectar un poquito más tarde y quedemos para la siguiente lista, chicos. Ay, perdón. Oh, sí, ya se me. Vaya, miren, el día de ayer estábamos viendo lo que son, cómo utilizar los gerunds, ¿verdad? En este caso, el ing form después de una preposición, if I'm not mistaken, right? What do you remember about that? Ajá, ¿de qué se acuerdan acerca de la clase de ayer? ¿Qué recuerdan? El vocabulario de las preposiciones. Ajá. Por ejemplo, for example. After. Ajá, muy bien. Be. Take. Ajá. Do. Okay. Buenas noches. Oh. Good evening. ¿Qué más, Amanda? What do you remember? También off. Of, muy bien. Ah. Muy bien, Rachel. Abajo. About, muy bien. In, at, muy bien. On. Take. Ajá. Do. También hablamos Before. acerca de before, ¿verdad? También hablamos acerca de without. En el ejercicio del handbook estaba without también, que significa sin, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la ing form? Después de la preposición, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Miren, chicos, este día vamos a ver un tema nuevo y vamos a ver lo que es la passive voice. ¿Quién sabe qué es passive voice? ¿Qué viene a su mente cuando escuchan la frase o la oración passive voice? Madre. ¿Nobody? Ok, vaya, entonces sí, lo vamos a empezar desde cero, chicos. Ahorita les voy a compartir qué es lo que vamos a ver. Solo denme unos minutitos. Ok, bye. Bueno, mire, today is June Wednesday 28, 2023, right? And our topic for today is passive voice. Quiere decir en español voz pasiva. ¿Ok? Y para el vocabulario, pues he puesto esta lista de verbos, ¿verdad? No es tan grande, ¿verdad? Porque solo son algunos. Acuérdense que los verbos son un montón, ¿verdad? Para este tema vamos a ocupar lo que es el past participle, que es esta parte de acá. Acá he puesto los tres tiempos, ¿verdad?
que sería base from, simple past y past possible. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos arise, arose, arisen, right? Que significa surgir, perdón. Tenemos awake, awoke, awoken. Que significa despertarse, pero despertarse de, por ejemplo, como que ponete las pilas, ¿verdad? Acuérdense que wake up es despertarse, pero despertarse de dormir, ¿verdad? Y awake es como, bueno, ponete uso, ponete las pilas, ¿verdad? Despertar, despierta, como que te estás durmiendo ya. Y también tenemos el verbo be, que en pasado es was, were, y en past participle es been. ¿Ok? El verbo to be significa ser o estar, que es is, am, and are, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Ok, entonces, yo soy, yo estoy, yo fui, yo estuve, yo he sido. ¿Ok? Yo he sido, yo estuve. Yo he estado. ¿Ok? Vale, tenemos también there, born, y born. ¿Ok? ¿Qué significa born? Significa nacer. Vale, ahora bien, tenemos beat, beat, and beaten, right? Hay algunos que no cambian en su forma en el pasado simple, pero en el past participio, en el past participle, sí cambia. Por ejemplo, este, que es beat, beat, and beaten, right? También tenemos become, became, become. Llegar a ser, yo llegaré a ser, ¿verdad? O yo llegué a ser y yo llegar. Yo he llegado a ser. ¿Ok? Empezar, empecé, he empezado. ¿Ok? Acá solamente hay con B y hay con C, porque corté la lista porque era demasiado larga, chicos. Esto solamente lo tengo para referencia para que ustedes puedan ver la forma del pasado, del pasado participio, ¿verdad? Pero hay más, muchos más. Si gustan, ustedes pueden descargar una lista o les puedo pasar esta lista en el WhatsApp. Para que lo tengan, perdón. Eso se me está subrayando porque no se ve al diccionario. Vaya. Con esto no les digo preguntas porque me imagino que han de tener muchas preguntas en cuanto al vocabulario. Porque la mayoría, pues, son nuevos, ¿verdad? Algunos que usted no los ha visto y entonces, son nuevos, ¿verdad? Entonces tendríamos que traducirlos, ¿verdad? Pero les voy a dejar la lista en el WhatsApp group, pues, si usted gusta traducir, ¿verdad? Y saber todos los verbos que están acá. Por ejemplo, tenemos do, did, don't. Hacer, hice, hecho, ¿ok? Que sería el verbo hacer, ¿verdad? Do. Voy a quitar eso. Dream es dormir, ¿verdad? Sí. Dream. Dream es soñar. Sleep es dormir. Ya estoy yo también. Dormida. Dormida. Ay, soy. No. La tos me tiene así. Yo, teacher, estoy. No, mira, es que es ya es mañana esta. Porque solo ahorita, pero creo que el ventilador es el que me está molestando. A mí así me agarra. Hay veces cuando me acuesto, una tosedera que no se me quita. Yo creo que es como alergia. Pero si me tomo la alergia y me duermo. No. Ay, no, mejor no, okay. No la queremos dormir. Vale, les voy a pasar esta lista, chicos, en el WhatsApp group, ¿ok? Solamente solo para retomar algunos verbos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos... Sí, bien grande. Break, que es quebrar. Blow, que es explotar, ¿verdad? Bring, que es traer. Build, es construir. Burn, es quemar.
Buy es comprar. Catch es cachar, ¿verdad? Choose es elegir. Climb es este. Es este, escalar, ¿verdad? Climb. Y tenemos come, que es venir, cost. Pero climb no va con M, ticha. Que es costear. Climb. Ya, pues no, 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 no es climb. Ya lo miqué. Uh-huh. Vale, ahorita les digo. Ese es adherirse. ¿Ok? Adherirse. Climb con B es escalar. Y climb con G es adherirse. Ok. Tenemos también cost, que es costear, ¿verdad? Creep, que es, que ver, si no sé, pues lo anoté aquí porque son muchos, chicos. Creep es arrastrarse, ¿ok? Arrastrarse, qué feo. Arrastrarse, ¿verdad? Y cook es cortar. Deal es como lidiar con algo. I had to deal with this problem. Maybe it could be an example, right? Dig es excavar. Dig. Do, as I told you before, es hacer. Draw es dibujar. Dream es soñar. Drink es beber. Drive es manejar. Eat, comer. Fall, caer. Feed es alimentar, ¿verdad? Voy a borrar esta cosa porque se mira feo, todo rojo. Feel es sentir. Teacher, voy a parar un momento la cámara porque voy a cenar, pero voy a estar así. Ok, perfect. Excellent. Thank Bye. You. Ok, pay attention with these guys. Do you have some questions about the vocabulary words that I told you? About the meaning? ¿Preguntitas? Okay, let's repeat it. Arise. 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 Awake. Arise. Awake. 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 Be. 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 Verb. Be. Verb. Verb. Beat. Beat. Become. Become. Begin. Become. Begin. Begin. Bend. Bend. Bend es doblar, okay? Bet, apostar. Repeat. Bet. 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 Bite. 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 Morder, okay? Bleed. 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 Bleed, okay? Blow. Blow. Break. Blow. Break. 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 Real. Burn. 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 Buy. 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 Choose. 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 Catch. 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 Choose. 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 Climb. Climb. Come. Come. Cost. 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 Creep. Creep. Cut. 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 Deal. Deal. Dig. Deal. Do. Deal. Do. Do. Draw. Do. Draw. Dream. Dream. Drink. 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 Dry. Dry. Eat. 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 Fall. 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 Feel. 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 Okay. Vaya. Miren, chicos, podemos practicar las otras formas, ¿verdad? Pero la que vamos a ocupar ahorita más que todo es el past participle. Así que solo vamos a practicar esta y esta la vamos a dejar para después.
porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿ok? Arising. 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 Awoken. 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 Being. 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 Born. 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 Beaten. Beaten. Become. Become. Begun. Begun. Bent. 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 Bet. Bet. Beaten. Beaten. Bleed. Bleed. Blown. 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 Broken. 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 Brown. Brown. Okay, brought. Brown. Built. Built. World. World. Boat. Boat. Tout. 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 Chosen. Chosen. Clone. Come. Cost. Cost. Crypt. Cost. Crypt. Crypt. Cut. Cut. Dealt. Dealt. Do. 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 Down. Do. Down. Drown. 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 Dreamed. Dreamed. Drunk. Drunk. Driven. Driving. Eating. 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 Falling. 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 Feed. Feed. And felt. And felt. 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 Okay. Vaya, ese es el perdón, pasado participio de todos esos verbos que ven ahí, ¿ok? Permítame tomar un poquito de agua. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Estábamos hablando que vamos a retomar lo que es la passive voice. ¿Y qué es la passive voice o voz pasiva? Dice que la voz pasiva nos dice qué es lo que está hecho por alguien o por algo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la estructura de la voz pasiva, que es objeto, acción, más el sujeto. ¿Ok? Primero tenemos el objeto, luego tenemos la acción y luego tenemos el sujeto. Esa es la estructura de la voz pasiva, ¿ok? Pero también tenemos la voz activa. ¿Y cuál es la voz activa? Es, digamos, como el simple present, ¿verdad? La oración en afirmativa y normal, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, children like sweets, ¿ok? Los chicos les gusta lo dulce, a los chicos les gusta lo dulce. Pero, ¿qué pasa si yo quiero pasar esta active voice, que es simple present, ¿verdad? A voz pasiva, ¿ok? Entonces, vamos a seguir la estructura que tenemos acá, miren. Primero va el objeto. ¿Y cuál es el objeto? ¿Qué es lo que les gusta a los niños? Lo dulce. Lo dulce, muy bien. Entonces, el objeto en la oración es donde recae la acción del verbo. Por eso tenemos, a los niños les gusta. ¿El qué les gusta? Ah, lo dulce. Entonces, por ende, este es el objeto de la oración. Entonces, nos dice que en la voz pasiva ya no es primero el sujeto, sino que el objeto de la oración. Como que cambian de posición el sujeto con el objeto de la directo. Entonces tenemos children like sweet. A los chicos les gusta lo dulce. Ahora vamos con sweets are liked by children. Lo dulce es gustado por los chicos. Niños. O los niños. Entonces, ustedes solamente van a cambiar la posición, ¿verdad? Y le vamos a agregar lo que es el verbo to be, ¿ok? Más el verbo en past participle, que es este de acá. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. They are drawing pictures. Ellos están dibujando imágenes, fotografías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos a voz, esta es voz activa. O simple present, ¿verdad? En este caso.
Ahora vamos a pasar a la voz pasiva. Pero en ese caso sería como el pasado, ¿verdad? Pero con otras diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, pictures are being drawn by them. ¿Ok? Las fotografías están siendo dibujadas por ellos. Este caso es cuando estamos utilizando el continuo, ¿verdad? Pero más que todo vamos a utilizar lo que es el presente. También tenemos en forma de pregunta, where do you keep the pen? ¿Dónde guardaste el lapicero? Where was the pen kept by you? ¿Dónde fue el lapicero guardado por ti? ¿Verdad? ¿A dónde tú lo guardaste? Pero ¿a dónde fue el lapicero guardado? Chucho, hombre. ¿Por quién? Por ti. Ok. También tenemos, she offers me a glass of water. Ella me ofreció a mí un vaso con agua. A glass of water was offered to me by her. Un vaso con agua fue ofrecido para mí por ella. Ok. Entonces ya el sujeto ya no está al principio, sino que pasa al final de la oración. Ok. También tenemos, anybody can do this. Nadie puede hacer esto. This can be done by anybody. Esto puede ser hecho por nadie, ¿verdad? O no puede ser hecho por nadie. Tom does not love Jerry. Tom no ama a Jerry. Jerry is not loved by Tom. Okay, Jerry no es no amada por Tom. Okay. Can I open the window? Can the window be opened by me? ¿Pueden las ventanas ser abiertas por mí? Es como una diferente manera de decir las cosas, ¿verdad? Lo único que cambia, ¿verdad? Es la posición, más que todo. Del objeto con el sujeto. ¿Ok? Y muchas veces va precedida por una preposición, que en este caso es by. Que significa por. ¿Ok? Y tenemos otros ejemplos más simples, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, la passive voice in present. Tenemos número uno. The house is painted by Anna. La oración en voz activa es Anna paint the house. Anna pinta la casa. ¿Ok? Entonces, si yo lo quiero pasar a voz pasiva, ¿cómo diría? The house is painted by Anna. ¿Ok? Ahora bien, tenemos también, the dinner is made by John. En voz activa, ¿cómo sería esta oración? John made. Ajá, John make the dinner, ¿verdad? The dinner. John hace la cena. Pero si yo lo paso a voz pasiva, entonces queda the dinner is made by John. La cena está hecha por o es hecha por John, ¿verdad? Number three. The food is eaten by me. ¿Okay? Si yo lo pongo en voz activa, yo voy a decir I eat the food. Yo me como la comida. Pero si yo lo paso a voz pasiva, the food is eaten by me. ¿Ok? ¿Se entiende cómo va la cosa? Yes, teacher. Ok, perfect. Bye. Preguntitas, chicos. Los oigo bien calladitos. No escucho nada. Están tan calladitos. Si no, pasamos al ejercicio. ¿Ok? Vaya, lo vamos a hacer. Voy a dejar de compartir. Y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Vamos a ver, solo denme unos minuticos. Y abro el link.
Vaya, permítame que... Ok, no se me copió bien entonces, vamos a ver. No copié bien el link. Ah, bueno, entonces. Ahorita se los busco. Porque si no, copié todo el link y no me encuentro la página. Ahorita, ahorita. Ok, ahorita se los comparto, chicos. Vaya. Volvemos a los anuncios comerciales. Vaya, dice present simple passive voice, right? Complete the sentences with the verbs in brackets. ¿Qué son brackets? Paréntesis, right? Also, you can say brackets. Ok, what you are going to do, you are going to say, we are going to make this, right? The children's, but here you have the verb, right? You just have to make it passive voice. Por ejemplo, si lo dice, los niños toman el autobús a la escuela, ¿verdad? Entonces, the children's are, sería? Are taken. Okay, I think are taken by the school. To the school by bus, ¿verdad? Los niños son llevados a la escuela en autobús. Entonces, ¿cree que lo pueden hacer ustedes solitos? Sí, ¿verdad? Si gustan, voy a pasar la lista al grupo de WhatsApp para que lo puedan tener como referencia. ¿Les parece? ¿Y lo vamos a hacer en el cuaderno? No, yo les voy a pasar el link para que lo puedan hacer en línea, ¿les parece? Miss, y ahorita me voy acordando, se me olvidó mandarle la captura de la tarea de ayer de la misión y visión. No, sí. No, no se preocupe, no se preocupe, Sarita. Pero las hizo. Eso sí, es lo bueno hice, que la hizo. Y las dos hice, misión y visión. Ok, perfect. Puede mandármela después, no se preocupe. Bueno, entonces voy a mandar el link para que podamos practicar. Me siento que no está tan difícil. Ahorita, permítame, voy a dejar de compartir un ratito para abrir acá el navegador. Ok, voy ahorita. Ahí está. Vaya, entremos y yo voy a compartir dónde estamos. Para que lo podamos ver. Vaya, ok, perfecto. Decíamos la número dos, the children's. The children, perdón, are taken to the school by bus. Ok, tenemos el número 3. Tenemos el verbo sell. Sell es vender. Ok. Si tiene alguna duda en cuanto al verbo. Ajá. El link lo mandó al grupo de WhatsApp. Sí. Ahí está. Si tiene algún problema para entrar, lo vuelvo a mandar de regreso. No, no, que mi internet está fallando, que no me había caído. Ah, ok, perfecto. So, no worries. Hello. Hello, Daniel. You are incognito, right? Bien, silencio está. Ya. Yeah. Por eso había silencio, porque no se escuchaba. In silent mood.
¿Qué te quiso decir, Daniel? I'm sorry. Sharipov, te quiso decir. Ay, I have clothes for this class. No, tampoco. No, Chatterbox es como una persona que habla mucho, que le gusta hablar, como talkative. Ah. Ajá. Teacher, comparta. Mira que no aguanto, no sé por qué, me da alergia dar clases, ya vi. En other country, la alergia se hay alergia al trabajo. Alergia. Así que se considera una enfermedad. No, ya voy a pedir incapacidad, fíjate. No, mira, que, no, fíjense que me ha agarrado como mucha picazón en la garganta. Y ando con los dulces y ahí, porque si no, olvídate, ¿no? En la clase se me daba la voz. No, teacher. It's bad this. Sí, it's too bad. Very Estas bad. Enfermedades que andan, no. Ya lo tienen a uno todos aquí. Ayer me tuve que echar vapurú en mi techito, dice Shrek, o el burro de Shrek. Como diría mi compañero, con una caña rica se quita. Santo Dios, no, I don't like it. I don't like it. I'm allergic to that too, right? No, oh, okay. No es viernes, Daniel, no es viernes. No, I'm just kidding. It's midweek. Week. Yes, sir, you're right. The viernes. Ay, no, it's really... It's not Friday. Friday, sorry. No, I don't like that. No me gusta eso. ¿Cómo es que dice? ¿Para decir sale? ¿La palabra sale? Thirsty, creo que es. Espérame, traducir. I'm not sure about that. Thirsty. Algo así es. Thirsty. Espérame. Ya te digo. Porque I'm not sure about that. No sé qué te dije, pero... La tercera parte solo es de arreglar la oración. ¿O cómo? Ya, ahorita le digo. Thirsty. Ya te lo escribo, Daniel, solo denme unos segunditos. Vaya, la segunda parte solamente es que usted va a ubicar esta palabrita, la va a arrastrar acá, ¿verdad? ¿Dónde está acá? Uh-huh. Sí, pero y acá me le va a poner si es are o si es is. Acuérdense que la passive voice está conformada por en simple present, ¿verdad? Por el sujeto, que sería eso, ¿verdad? Y en la parte de acá, y el verbo is or are, más el pasado participio. Vale, y en la parte 3, write the sentence correctly. Solamente tiene que reordenar, tiene que volver a escribirla y armarla en la forma correcta. Okay. You're welcome. Vale, sí. Dígame, ya te lo escribo. Explíqueme de nuevo. La passive voice. Yeah, because I don't understand this exercise in this moment. But, okay, perfect, no worries. La passive voice es como que tú quieras decir algo que está hecho por alguien o por algo, es para expresarlo. Por ejemplo, si tú dices en afirmativo, ¿verdad? O en active voice, digamos. I make the dinner, ¿ok? Yo hago la cena, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir, si yo quiero pasarlo a passive voice, yo voy a pasar el objeto de la oración, que en este caso es la cena, porque es donde recae la acción del verbo, al principio, y luego voy a pasar el sujeto al final. ¿Por quién está hecho la cena? Porque la regla me dice que es para explicar
porque es qué es lo que hizo alguien o algo. Entonces, pero como es el presente, nosotros siempre vamos a tomar como auxiliar el verbo to be. Entonces yo voy a decir, si lo quiero pasar, I make the dinner, yo hago la cena. Entonces yo voy a decir en forma pasiva, the dinner is made by me. Ya. Yeah. The dinner is made by me. Pero ahora ya no voy a ocupar el simple presente en esta parte de acá, sino que voy a ocupar el past participle. Y el verbo to be siempre presente, pero me va a servir no como verbo principal, sino como verbo auxiliar. Ya. Yeah. Vaya. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Acá tenemos el verbo vender. Entonces, vengo yo y digo, la leche es vendida en el supermercado, ¿verdad? O el supermercado vende leche, ¿ok? Entonces, vengo yo y digo, milk is sell. Pero te voy a compartir la lista primero. No se las pasé. No va a ser. Espérame, espérame. No, ahorita se las paso. Hola, dígame, dígame. Okay. Is sell or tell? Which one? Espérame. Number three. Number three. Mm-hmm. This one. Ahí donde dice milk, el verbo tiene que ponerse en past participle. Uh-huh. Voy a entonces, el past participle de sell es sold. No, que sería sold. 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 La leche sí, es vendida en todos los supermercados. La leche es uh-huh. vendida en todos los supermercados. Ahora vamos con el número 4. Bill. Bill está ahí en la lista que les mandé, porque no se las mandé todas porque es muy larga. Pero si no, voy a buscar todas y se las voy a mandar completa quizás. Para que la tengan como referencia. Uy, no salió con el cuadrito. Sorry. Me salió toda desordenada. Voy a borrar. What? What? Oh, no. No me salió, en serio. Ay, no, qué barbaridad. Capture, capture, capture. Mándale, capture. Manda la captura, pues. Vaya, te voy a compartir entonces. Ok. Ahí está. Vaya. Oh, oh no. Ay, pero está muy larga. Si no, no he alcanzado. Vamos a ver esto. Oh, mira sí, nomás. Voy a mandarla por partes entonces. Sí, porque. Hasta bueno. A. It. Hasta it me quedé. Vaya. Vamos con la otra parte. Me quedé aquí. Vamos a ver. Bueno. O sí. Más o menos. Esto no sé si me voy a lograr ver. Voy a tratar de descargarlas, pero más tardecito. Okay. Ahorita no, solo no. Para tomar referencia, ¿ok? Son algunos, no. Porque son un montón. Me sirve. It works. It's, funciona. Yeah. ¿Te funciona? My sí, right. Ok, it works. Yeah. Bueno, voy a compartir otra vez, chicos, lo que estamos haciendo. Let's just take
Vale, ok. Entonces dice, across rivers, very often bridge. Very often bridge. Bridge, como son varios, ¿verdad? Porque tenemos en plural, vamos a ocupar are. Very often, muy seguido, los puentes, ¿verdad? ¿Son qué? Are built across rivers. Construido. Ajá, son construidos a través de los ríos, ¿verdad? Dios. O atravesar, para atravesar los ríos. Muy bien, ahora tenemos grow. Grow es crecer, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es el past participle de grow? Ahí está. Grow, crecido. Vale. No. Grown, it's grown, vaya. A lot of fruits. A lot of fruits. En este caso, ¿verdad? Como estamos hablando de un nombre no contable. Aunque a loro, bueno, a loro sí se puede ocupar. Se puede ocupar con is. A lot of fruit is grown on his farm. Mucha fruta es crecida, ¿verdad? O es cultivada, o es ¿qué? ¿Cómo se dice? Sí, cultivada, ¿verdad? En las granjas, ¿verdad? En esta granja, ¿ok? Es cultivada. Pero usted va a decir, teacher, pero es, acuérdense de los countable and uncountable nouns, ¿ok? Acuérdense que fruta es un nombre en general y por ende va con el singular. A lot of fruit is grown on this farm. If I made a mistake, right? ¿O ya lo hicieron? No. Ok. Vaya. Acá tenemos the verb use. This silk is, porque silk es singular, right? Is used to make expensive dresses, right? Silk es aguja. Ajá. Chicos. Okay. Real is so. This one. Right is so. What is so? Vender. So. Ajá, sell. So es vendido. Yeah. Mm-hmm. Bread is sold in the bakery, okay? El pan es vendido en la panadería. Ajá, en la panadería, mm-hmm. Muy bien. Silk es seda, chicos. No, y lo es seda. Agujas, no, eso sí es otra cosa. Okay, vaya. The children's. Mm-hmm. ¿Cómo se the enseña? Children are. The children are. I don't know. Teach it. Taught. Taught. Uh-huh. I don't know. Yes, taught. The children
are taught. Parece que no me lo quiere agarrar esta cosa. Okay, are taught. Math by Mr. Dawson. That's Dawson, esa cosa, Dawson. Dawson. The children are taught math by Mr. Dawson. Okay. Los chicos son enseñados, pero de enseñar, ¿verdad? Matemáticas, ¿verdad? Por el señor Dawson. Complete sentences with a word from each box. Vaya. Acá les decía que teníamos que ubicar si es is o es are. Depende si estamos hablando de un plural o un singular. Y en la otra parte teníamos que ubicar lo que es el verbo en past participle, ¿verdad? Aquí solamente tiene que mover, ¿ok? You just have to move each word, ¿ok? This spacious bridge. Is or are? Is, right, okay. Este puente colgante es, muy bien, de metal. Está hecho. Ajá. Madre. Está hecho. It's made of metal. Okay, perfect. Number two. Metal. Bridges. Yeah. Okay, bridges. We have an S here. Look at this. R. We have an S, so that means it's is or are. Are. Are, muy bien. Across rivers, ¿ok? ¿Cuál es la mejor? Dos. Sería built. Built, muy bien. Los puentes son construidos a través de los ríos, ¿verdad? ¿No me quiere quedar? Yeah. Ahí está. Ok, number three. Wood. ¿Qué es wood? A ver, ¿quién me dice qué es wood? Madera. Wood es madera. Muy bien. Wood is or are? Is. Ok, is. What? To make some bridges. Use it. Okay. Use it. Uh-huh. Is used, right? So, yeah. Wood is used yeah. to make some bridge, okay? La madera es usada madera para hacer algunos puentes, ¿verdad? Puede ser un puente importante. Yeah. Okay, number four. Okay, number four. What's number four? Tigers. We have an S here. Look at this. It's plural, right? Are. Uh-huh. Tigers are. Muy bien. In India. Fawn. Okay, fawn. Son encontrados en la India. Muy bien. Number five. Fruits and vegetables are or is? Are. Uh-huh. Are. Because we are talking about two things, vegetables and fruits, Fighting. Right? Okay, so on these farms, what is that? Grown or picked? Picked. Grown. Grown. It's grown, okay? Son cosechadas, ¿verdad? En esta, yeah. En esta granja. Okay, so number six. The apples, look at this, we have an S, so that means it's plural. Are. Are, okay, are? Picked. Are picked by the farmer's children, right? Las manzanas son por los niños de los granjeros, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, yeah. Perfect. Let's see number three. Here you have an incorrect sentences order, right? So it means you have to reorder the sentences in a correct way. So what is the first thing that you have to write it down? Uh-huh. ¿Cómo queda en la versión? Many people is
spoken by English. Are you sure? English. Many people. Spoken by many people. English, muy bien. Inglés. Is. Okay, perfect. Spoken. Recuerden que estamos hablando de passive voice. English is spoken by many people. Oh, many people. Okay, perfect. Number two. The children are the children are our teacher. Muy bien, are taught. By excellent teacher. Okay, perfect. The children are taught by excellent teachers. Okay, number three. What is the order? The horses. The horses are cooler. Why or by or cars? Are pulled donkey. By no. By donkey, son burros, ¿verdad? Yeah. Okay, I pulled by, but here we have or. Is the horses? No, es al revés. Es al revés, niños. The cars, que es carreta, ¿verdad? Carts. Las carretas son aladas, ¿verdad? Por caballos. By horses. Or, ¿qué? Donkeys. Donkeys, okay, donkeys. That it is. The carts are pulled by horses or donkeys, okay? Son aladas por caballos o burros. Okay, vamos a ver si nos equivocamos, chicos. Ta, 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 ta. Si nos equivocamos, ya no sacamos el 10. Look at this, we are great, right? So we have 10 of 10. Clap for you guys. Thank you so much. Aplauso por ustedes. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y ahora vamos a interactuar así. Vamos a utilizar el chat de la meeting, ¿ok? Yo voy a poner una oración en active voice y usted me la va a pasar a passive voice. ¿Ok? ¿Es clear? Vaya, ahora le voy a poner, ¿ok? La siguiente oración. The room. Okay. No. Okay. I order the room every day. Okay. Esa es mi oración. En active voice. Usted la tiene que pasar a voz pasiva. To passive voice. Okay. Todos tienen que escribirla. En voz pasiva, ok, en el chat. Uno, dos, tres, ahí va. I order the room every day.
¿Cómo quedaría en voz pasiva? Excelente, Jonathan. The room is ordered by you every day. Muy bien. Ajá. Ese es en el caso que tú lo estés pasando para decir conmigo, ¿verdad? Pero si yo la quiero pasar yo misma, ¿verdad? Yo diría, the room is ordered by me. Exacto. Ordered by me. Perfect. The room is ordered by me. Excellent. Vamos. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Vale, les voy a poner otra. ¿Ok? I feed the cat. Okay, I feed the cat. ¿Qué significaba feed? Alimentar, okay. Y en la lista de verbos que estaba aquí, lo voy a compartir quizás porque se nos va. Sí, ya la compartieron, bebé. En la lista está el verbo alimentar, que sería el penúltimo. Que ahí lo pueden retomar, chicos. I feed the cat. ¿Cómo sería en voz pasiva? The cat is fed by me. Ok, perfect. Good, excelente. El gato es alimentado por mí. Ok, vaya. Entonces vamos con la siguiente, chicos. I make the breakfast. Okay, I make the breakfast. Voz pasiva. Okay. I make the breakfast. Va, chicos, pero todos tienen que escribir. Solo algunos me están escribiendo, no todos. Vamos, vamos, tienen que practicar. Niños, the breakfast is made by me. Excelente, así es. The breakfast is made. Vamos a ver. It's made by me, right? Está hecho o es hecho por mí. Muy bien. Así es. Vamos a ver, ¿qué más? Todos tienen que escribirla, niños. Ok, acuérdense que el past participle, right, es made. The breakfast is made by me. Ok, perfect. Good, Edwin. Nancy, also. Alexis, also. Who else? Eliel, also. Congratulations. Vaya, y la última. The breakfast is made. Okay, Sarita, excelente. Okay, mi Sarita. Hay un error de dedo por ahí.
Vaya, Teresa, ese el verbo está en presente, tiene que ser en past participle. Made, se escribe made, ok? Look at the list, please. I know that, Sarita, no worries. Vaya, y la última, the last one. Okay, I use the computer, guys. Okay, perfect. The computer is used by me, sería Alexis, is used. Remember that you are going to use the verb to be as auxiliary verb. Okay, perfect. The computer is used by me. The computer is used by me also. Daniel, computer is used by me. Nancy, excellent. The computer is used by me. Excellent, Alexis. The computer is used by me also, Sarita. Thank you so much. Amanda, excelente. Vaya. Entonces, esa es la voz pasiva. Así usted va a trabajar con la voz pasiva. Me le va a poner el verbo to be como auxiliar. Depende si es plural o es singular. Y me le va a agregar el pasado participio, ¿verdad? Y va a pasar el sujeto hacia el final y el objeto directo al principio, ¿ok? Ok, perfecto. Vaya, ahora vamos al manual, chicos. Abramos la plataforma, please. Ya les comparto, permítanme. No me carga. Okay, vamos a ver dónde nos quedamos. Ahorita se los comparto, chicos. Vaya, nos quedamos acá, ¿verdad? Por aquí nos quedamos. Vaya, esta parte nos la vamos a saltar porque esto es relacionado a... Bueno, es relacionada acerca de lo que estuvimos viendo ayer de del ING después de la preposición, ¿verdad? Es otro diálogo en donde se lo va a aplicar, pero esto es como que ya lo vimos, ¿verdad? Tal vez podemos hacer un ejercicio solamente para practicar. Pero lo que me interesa es que usted practique la voz pasiva. ¿Eso se comprendió bien o necesitamos como que más explicación? Chicos. Guys. ¿Me escuchan? Cri, cri, cri. Cri, 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 cri. Santo Dios. Let's play again, please. Okay, perfect. So, yesterday we were talking about the preposition before what an I no an ing form before a preposition. Por ejemplo, teníamos my department is responsible for keeping. ¿Por qué es responsable su departamento? ¿O de qué es responsable su departamento? De mantener la seguridad en la planta, ¿verdad? Entonces,
Si usted tiene una preposición y después hay una acción o un verbo, ¿verdad?, que describe la acción, usted siempre me le va a agregar el ing al verbo, ¿ok? Porque es una regla gramatical que siempre después de una preposición y si va otro verbo después de esa preposición, siempre me le tiene que agregar el ing, ¿ok? Por ejemplo, after making the dinner, I'm going to go to sleep. Después de hacer la cena, yo me voy a ir a dormir. Because I'm tired, right? Porque estoy cansada. Entonces, yo estoy explicando que después, after making the dinner, porque after es una preposición, yo no le puedo poner after make the dinner, porque la preposición existe ahí. Entonces, yo le voy a poner after making the dinner, I'm going to go to sleep because I'm tired, ¿ok? ¿Se entiende? Siempre que haya una preposición y después usted tenga que ubicar un verbo, siempre me le va a ubicar el ing, porque es la regla que nos dice que el gerundio siempre va a ir después de la preposición, aunque sea en presentes, en el presente simple, ¿ok? ¿Es clear? Entendámoslo así, porque si nos ponemos a explicar muchos puntos, los vamos a confundir más, ¿ok? Por ejemplo, si tú dices, ok, after giving the class, I'm going to prepare a coffee, ¿ok? Después de dar la clase, yo voy a prepararme un café, ¿ok? O before go out, antes de salir, I'm going to, ¿qué? Antes de salir, ¿qué es lo que puedo hacer? I'm going to close the door, ¿ok? Antes de salir, voy a cerrar, no, no voy a cerrar las ventanas, mejor dicho, porque no puedo cerrar la puerta. I'm going to close the window, ¿ok? Antes de salir, yo voy a cerrar las ventanas, ¿ok? After going out, en este caso, ¿verdad? Porque el verbo es go out, salir. Pero yo no le voy a poner go out porque tengo una preposición antes de esa acción. Entonces, por ende, yo voy a aplicar el ing, aunque la oración sea en presente simple, ¿ok? After going out, I'm going to close the window. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a hacer? Soso. Maybe. Soso. More or less. Soso, teacher. Vaya. ¿Vieron el video, chicos, que les mandé ayer de refuerzo? No, no. Sorry. Oh, no, oh, no, ahí va a encontrar respuesta. Oh, no. De la, ahí está explicado lo que es el infinitivo de la clase anterior y el uso del gerunds, right? Or presente continuo después de una preposición. Ahí van a encontrar. Los invito a que vean más el video, ¿ok? Sorry. Le voy a dar de tarea, que sí, fíjense que sí voy a hacer. Le voy a dejar de tarea ver el video para después hacer preguntas acerca del video, para que lo vean. Si no, no me lo miran. Bueno, ok. Entonces tenemos acá, miren, hasta qué bonito es el nombre, Roxana. I need some volunteers. I need two volunteers. Yeah. Girls, ok. Yeah. Two girls. Yeah. Dos niñas. Ah, okay, Sarita and Rachel, are you there? Okay. No, Sarita and Amanda, okay, Amanda, te miro así, como algo calmadita, muy relajada. Te estás durmiendo, Amanda, okay, go ahead, vamos. Vamos a hacer eso más interactivo, okay? ¿Quién empieza?
We'll start, whatever you want, whoever you want. Okay. Hi, Roxanne. Welcome to Rex. My name is Jessica. In the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping safety of the plant. I see a big part of the ¿cómo se dice la palabra, teacher? Maintenance department. I be responsible to you. Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you. Jessica, may I call you if I need help? Sure. Okay, perfect. Let's repeat it, okay? Vamos. Repeat us for me, please. Responsible. Okay, perfect. Safety. Keeping. I'll es la contracción de I will, okay? I will, que es futuro incierto, okay? De futuro. Voy a ser parte de el departamento de mantenimiento, okay? I'll. Y se pronuncia I'll, esa parte de acá. I'll. Okay, perfect. Great. 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 Okay, in charge significa encargado de, encargado de dirigir el departamento, okay? ¿Le cuadra el otro? Okay, may, repeat, may. May. Help. 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 Okay, sure. Sure. Okay, perfect. Bye. Ahora vuélvame a leer. Vamos a ver. Ahora vamos con Nancy y Karen. Karen, are you there? Hi. Okay, Karen and Nancy, please read it. Okay. Hi, Rosanna. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My deputy is responsible for the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Right. Our department work together, but the maintenance chief is the sharing of directing your department. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, perfect. Bye. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... ¿De qué se trataba la conversación? What is the conversation about, guys? Ajá.
Sobre las responsabilidades. Ajá. It's about the responsibilities. ¿Qué es? ¿Qué más? Del departamento de mantenimiento. ¿Quién está encargada del departamento de mantenimiento? Muy bien. Es acerca de una empresa, ¿verdad? Y de cada departamento, el cual lo maneja cierta persona, ¿verdad? Vaya. De ingeniería ahora, industrial. Ajá. Ahora tenemos un paperwork. ¿Qué significa paperwork? Trabajo en pareja. Discuss the answers to the question below. Compare your answer with another pair. Who is the responsible for keeping the safety of a personnel in the plant? ¿Quién es responsable de mantener la seguridad del personal en la planta? A ver. Y vamos a ver acá, miren. Jessica. ¿Quién es? Jessica. Ajá, pero ¿qué es Jessica? No, no. Responsable de dirigir el departamento. Ajá, pero entonces sería como un supervisor, ¿verdad? Yes. Entonces sería como or safety engineer, ¿verdad? Ingeniero de seguridad. ¿Ustedes creen que sería eso la ocupación de Jessica? Jessica. ¿Verdad? Ok, entonces sería safety engineer. Ese es el nuevo vocabulario para ustedes, chicos. Safety engineer. Repeat. Safety engineer. Safety engineer. Ok, perfecto. Ahora vamos con la número dos. Who is in charge of directing the maintenance personnel? ¿Quién es el responsable de supervisar el personal de mantenimiento? Roxana. Ah, Roxana, ¿verdad? ¿Y qué es Roxana? Maintenance chief. Maintenance chief, la chica de... ¿De qué? Mantenimiento. De mantenimiento. La chica del mantenimiento. Chief es chica, ¿ok? La chica del mantenimiento. Quiere decir que es como un supervisor, ¿verdad? Pero se le denomina maintenance chief. ¿Y qué maneja a el personal de mantenimiento que tenemos acá? Y acá tenemos como la escala, ¿verdad? Ok, number three. Who is Roxana responsible to? Maintaining person. ¿De quién es, quién es Roxana o de quién es Roxana responsable también? De Jessica. Ajá. ¿A quién tiene que supervisar también Roxana? Maintaining personal. Ajá. Se va a encargar también de Jessica. De Jessica. Muy bien. Ahora vamos con el número cuatro. Look at the organizational charts above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Ah, eso ya lo dijimos. Era Roxana. Ok, perdón. Vamos con lo siguiente. Bueno, esto es como el cronograma de las posiciones de una empresa. Tenemos general manager, auditor. Tenemos quality control inspector, floor manager, financial department, computer department, sales department, safety engineer, maintenance chief, and supervisor, maintenance personnel, right? And machine operators, assembler, truck drivers, ¿verdad? Esos assembler son ensambladores. And truck drivers son los que manejan los camiones que van a repartir la mercadería. ¿Algo otra preguntita en cuanto a eso, chicos? No, ¿verdad? Yo, consulta. ¿Cómo? En cuestión de... Dina dijo que maintenance chief es chica de mantenimiento, ¿verdad? Ajá. ¿Para su chief no tiene sexo o simplemente es para chicas eso y hay otro para chicos? No, en el, bueno, se traduce como chica,
Pero me imagino que para cuestiones generales, si es un chico, pues me imagino que se traduce como chico, ¿verdad? Porque si no, si tú lo buscas en el traductor, entonces te aparece chica. Pero según el contexto que tú estés hablando, porque si es un chico, no le vas a decir, no lo vas a interpretar como chica. Entonces, creo que se interpreta según el sexo de la persona que esté a cargo. Si es chico o es chica. El chico del mantenimiento o la chica del mantenimiento. ¿Ok? Generally, it's a girl in this. In this position, right? Yeah. That is, but could be. In my job, is this. Ajá, pero podría ser, no estés incluyéndonos. Y la inclusión, Oh. pues. No, No, my no. job is this all The departments, really? yeah, Just it's all girls. department. It's a girl. Ok, perfecto. Entonces, chica, ¿no? No hay vuelta atrás, entonces, niños. Yo no dije nada, ¿ok? I don't say, aquí no ha pasado nada. Woman power. Vaya, ok, vamos entonces. Según lo que tenemos acá, chicos, acá vamos a ocupar lo que es el ING Forms. Acuérdense que acá hay una preposición, ¿verdad? Y acá tenemos un verbo. Acá usted me le va a aplicar el ING form a este verbo que está entre paréntesis. Y luego me va a decir quién es el que hace la acción que se está escribiendo acá. Por ejemplo, dice, Who is responsible for supervising the machine's operators? ¿Quién es el responsable de supervisar los operadores de máquinas? Me va a buscar en esta parte de acá. Y luego me lo va a ubicar en esta parte de acá. ¿Ok? ¿Es claro lo que vas a hacer? Hello, guys. Oh, no. Oh, no. Yes, teacher. ¿Vamos a escribir o lo vamos a Sí, como acuérdense que les recomendé que imprimieran lo que es el manual, porque a veces hay ejercicios que se hacen aquí, entonces es necesario pues para que no esté escribiendo todo, ¿verdad? Para que usted lo tenga con más facilidad y lo pueda hacer más rápido. Pero si no, solamente puede decir, ah, la número uno es esta y esta y esta. Para mientras. Pero my advice. And I suggest you print the manual, okay? Teacher, in this case, she's a supervisor. Okay, yes, you're right, because we have machine operators and here we have supervisors. So it means it is supervisor here, right? Pero también tiene que ocuparse de la ING form de este verbo, okay? Tanto, eso suena como no, no, que te pongo un amor mío mío. ¿A Oh, quién se le cayó? no. Así son, no, en serio. Así se escuchó. Sí, Juan está jugando con un carro. Ay, Lo ese que estrelló. el pobre gato Lo estrelló. De... ya le estrelló el pobre. Voy a risarle. Le da Ay, risa. no. Ay, ya tiene un su como tractor, no sé. Algo grande, ya no. Me juega, pues. Sí.
timbers. En el caso de manage, ¿cuál sería, cómo sería el ING ahí? Which one? Ese sería managing. Managing. Ajá, tendrías que eliminar la E y ponerle el ING. Manage. Te voy a tapar la nariz. Teacher. Dígame. ¿Y Ita? Fíjate que Ita no se ha conectado hoy. Es que como está en otro país y ahí son 2 horas quizá. Porque recuerdo que ayer dijo que eran como las 10 de la noche cuando empezamos la clase nosotros. Creo que lleva 2 horas adelantado, creo que se durmió la pobre Ita. Es que se miraba bien cansada ayer. Ok. Mm-hmm. Ya se te hacía raro no escucharla, ¿verdad? La verdad es que sí. Hace falta, Icta. Icta nos hace barra ese. Ya. Let me know when you finish, okay? Oh. ¿Qué te pasó, Jonathan? Uy, te encendí el micrófono. Perdón, pensé que lo había apagado. Ah, ok. Pero ya, ya estoy bien. Finish, ok, perfect. Who else? ¿Qué más? Okay, let's check it. Vamos a ver. Volunteers. ¿Quién me dice la número 2? La número 1 es who is responsible for supervising the machine operators. En este caso era the supervisor, okay? Number 2. Who say the number 2? Who's in charge of checking? Checking, ajá, the quality of products. Quality control. Muy bien, quality control inspector. Ok, perfect. Excellent. Number 3. ¿Quién me dice la número 3? He is responsible for repairing the problem of the machine. Ok. Who's responsible? Maintenance. Ok, maintenance. Maintains. Personal. Personal, okay. Who's responsible for repairing the problems in the machines? Okay, maintenance personal, right? Number 4, okay. Who say number 4?
Who is accountable for selling the products? Okay, who is accountable for selling the products? Who's accountable for selling the products? Sales department. It's sales department. Department. Okay, perfect. Number five. Who read the number five? Who is in charge of assisting the assemblers? The assemblers? Who is the truck driver? Who is in charge of assisting the assembler? Sería de? Truck driver. Truck driver, right? Or machine operator, right? In this case, porque dice que está encargado de asistir a los ensambladores. Podría ser machine operators, right? Or truck driver, ¿verdad? Porque asistiéndoles en cuanto a subir la mercadería o asistiéndoles en cuanto a arreglar alguna cosa que esté mal a la hora de empacado, ¿verdad? Ok. Who's accountable for managing, perdón, the whole operation? ¿Quién está encargado, verdad, de manejar la operación completa? De todo eso que ven acá. General manager. The general manager, okay, perfect. That it is the in charge of that, right? Okay, perfect, good. Vamos, dice, create a basic, eso no, eso es muy largo, ¿ok? No. No los metamos en camisa de Mesa Vara porque no, ahorita. Ok, listen to teacher, read a conversation, then practice with your partner. Vaya, ahora los voy a poner a practicar en los breakout rooms. Los voy a poner a practicar esta pequeña conversación, ¿ok? Pero primero la vamos a escuchar. Alguien que le tome captura y que la mande al WhatsApp group antes de hacer los groups, ¿ok? Los pair. Dice, Daniel, so Jessica, what does the company do? Jessica, Rx, we produce clothes for kids. Daniel, I see, and I, what is Rx known for? Jessica, Rx is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Daniel, great. And are you happy to work for Rx? Jessica, absolutely. Rx is recognized by a very prestigious company. Their personnel is important for them. Daniel, congratulations, Jessica. You're right. Rx is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Do you believe that? I don't know. Vaya, ya mandaron la captura. Yeah. Okay, perfect. Now we are going to make pairs. So you are going to work in pairs, huh? Prestigious, yeah. Prestigious. What's that? Yeah. Yes, prestigious. Prestigious. Okay, thank you. Vaya, solamente vamos a practicar máximo 10 minutitos, okay? Máximo. Los voy a ubicar en salas 1, 3, 4, 5, 6, 8, vamos a hacer por los que no participan a veces. Ok, vamos a ver. Vamos. Una más. Go ahead. Chicas, un segundo. Unámonos, please. Rachel, ¿no se me ha unido, Rachel? Teacher, guárdame la envía, por favor. Ok. Por favor. La voy a mover a la sala 8. Ok. Vamos. Thank you. You're welcome.
Hello. No. Me había sacado la aplicación, teacher. Ok, Fátima. Ahorita la no le, permíteme, le voy a volver a reenviar la la invitación. Oiga. Ok. Vale, ahorita le vamos a buscar en sala 3. Ahí está. Volví a ingresar, dicho. No le escucho. Ay, sí. Entonces, Fátima, si gusta, practiquemos aquí. No sé si Rachel se volvió a meter a la sala o la sacó. Creo que está escribiendo en el grupo también. Pero... Sí, vamos a ver. Quizás Rachel. Quizás la sacó, pero no aparece. Ok, vaya Fátima. Pero si gusta, practiquemos nosotros acá. ¿Le parece? Vale. Sí. Ok, perfecto. Vaya. Vamos a ver dónde está. Sí, esa es. Ok, vaya. ¿Qué quiere ser usted, Daniel o Jessica? Daniel. Okay, perfecto. You start.
So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Okay, Rex is known for the modern designs and the quality of clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Vaya, ahora si gustas, switch. Cambiamos. Okay. Okay, perfect. I'm a star. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is now for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. The personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, perfect. Vaya, ahora vamos a sacar a los demás porque ya estamos contra el tiempo y necesitamos pasar la lista. Oh, okay, voy a chequear solamente unos 3 grupitos y te quedas acá, ¿ok? Okay. Perfect. You're welcome. Vamos a ver cómo están estos chicos. Ya lo dijimos, teacher. Okay, but I would like to hear you guys. Me gustaría escucharlos. A little bit, please. Okay. No sé quién quiere participar, Daniel o... Daniel. O Edwin. Edwin, perdón. Edwin. Edwin, ¿dónde está? Okay. Comienzo entonces. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, perfect. Ya lo hicieron con Nancy también, la repetición. Intercambiaron. Sí, entre los tres. Sí, dijeron. Vaya, ok, perfecto. Ahora voy a ir a chequear a los otros porque ya estamos sobre tiempo. Oye, los dejo retomar. Okay, thank you. Vamos a ver dónde están los otros chicos. Ahorita me muevo para la número 3. Yes, it's closed. Ajá, hello. Hello. I would like to hear you guys. Repeat it, please. Usted sea, yo soy Daniel. Bueno, okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs. In the quality of the
clothes we made. Great, great. And are you happy to work for Rec? Absolutely. Rec is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. Yo. Ay, teacher, me cuesta pronunciar otra palabra. Which one? You're right. You're right. Rank is rated? Rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, perfect. Vaya, Nelson. Recognized. Conté al recognized. Final. Ajá, recognized. Acuérdense que el pasado, el ED del pasado, se pronuncia siempre como una T al final. Recognized. Okay. ¿Ok? Recognized. Ok, perfect. Good. That it is. Vaya, ahorita los voy a dejar un ratito, chicos, porque voy a ir a chequear a los otros chicos. Oigan. Okay. Si gustan, bueno, pueden intercambiar con Teresa también, right? Ok, perfect. Thank you so much. Ahorita vamos con el siguiente. Es a la 2. Ok, perfect. Vamos. Hello, guys. ¿Cómo van? Hello, teacher. Hello. Ya practicamos como 40 veces. Ya, yeah, ok. Perfecto. Mejor. The most you practice, the most you learn. Ok. But I would like to hear you guys one more time, please. Ok. ¿Me quieres escuchar, verdad? Sí. Ok. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. What is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. Are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, perfect. Good. Bye. Ahorita los voy a dejar, los voy a ver en la general, porque ya estamos sobre tiempo y necesitamos pasar la lista, ¿ok? Thank you so much. Okay. Bueno. Okay. Bueno. Okay, perfect. Thank you so much. Nos vemos en la sala. Hello, guys. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Oh, no. Oh, no. Daniel, te vi afuera, Daniel. Iba a ir a chequear. Oh, oh no. Ajá, ajá. Vaya, niños, estamos sobre tiempo. What time is it? Cric, cric, cric. 9:05 to 10. Ajá, 9 or 5. 5 to 10, right? I guess. Vaya, vamos a pasar la lista, chicos. Siempre recordarles que deben de decir I'm present or I'm here, ¿ok? Amanda de la Paz Araujo Torres. Amanda. Ok. Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Por ahí estaba. Ok. Cecilia Eunice Funes Gómez. Present, teacher. ¿Quién habló? Brandon, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Thank you so much. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Este niño no va a venir. Erika Liceta Ayala Ramos. Presente. Mucha molesta a mí. ¿Verdad? Daniel Alias el Tremendo, pónganlo. Daniel el Travieso. Vamos a poner. Y es canta. Sí. Oh, no. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Fanny Melanie Ordóñez. Fanny. Ok. Fátima Salia Martínez Deming.
Por ahí estaba Fátima, ¿verdad? Present, present teacher. Ok, thank you, Fátima. Francisco Antonio Correas Jiménez. No. Ok, vamos con Francisco Ernesto González Boquín. Francisco Ernesto González is not here. Can you help me tell me if Ernesto is there, please? ¿Alguien me puede decir si Ernesto está ahí? Porque no tengo visión de todo. Ernesto Mejía, ¿verdad? Ajá, Ernesto. Pues... Sí, está. No, pero Ernesto Salvador Mejía Mundo ya contestó. Es Francisco Ernesto González Boquín. No, no te lo dije con esto. No, right. Okay, oye, ¿quién se está riendo? Ok, Italina, pues no pudo venir. Ni modo, ¿verdad? Anyway. Tal vez mañana, primeramente Dios. Vamos con Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present teacher. Thank you so much, Jonathan. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Present teacher. Okay, Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Present. Okay, thank you so much, Luis. Vamos con Nancy Carolina Saldaña Membreño. I'm here, teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Nelson. Nelson. Are you there? Cric, cric, cric. Por ahí parece que lo vi, pero no sé si o si estaré mal. En las salas lo vi, parece. Para no if I mistake. Bueno. No contestó, entonces, anyway, right? Vamos a ver, let's continue. Vamos con Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. No. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Present, miss. Thank you. Tania Lizette Osorio Enríquez. Present teacher. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present teacher. Okay, thank you so much, guys. Bye. Chicos, it's time, okay? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Los espero ver el día de mañana, primeramente Dios, a la misma hora, pero el mismo canal. No se les olvide hacer la tarea de la plataforma, please. Si tienen alguna duda, por favor, text me, okay? So, have a nice rest of the night. A good night and have a nice dreams. Bye bye and take care. Good night. See you tomorrow. Disculpe, teacher. Dígame. La tarea, ¿cuánto, teacher? Que eso le quería preguntar. Dígame. Dígame. La tarea 4, en esa me quedé porque no sé si es de completar. ¿Alguien más tiene dudas en cuanto a la tarea 4? Son de oraciones, pero no sé qué es lo como es. Vaya, ahorita. Si no, solo que se quede Rachel conmigo y le explico. Pero si alguien más tiene dudas en cuanto a la tarea, también se puede quedar. Picha, disculpe. Dígame, mamá. Me puso la asistencia. Creo que estaba en la sala cuando usted empezó a poner el sí, link. Ya tiene. Ah, bueno. Eso también se conectó. Yo lo vi que conectó y se salió. ¿Quién? Nelson. Nelson, ¿verdad? Es que sí, yo vi que se conectó y se fue. Ok, pero Nelson. Vamos a ver, permíteme. Se marchó. Eso marco le llamó libertad. Nelson Arnoldo, sí, es que es cierto, yo lo vi a Nelson. Ahí lo vamos a poner. Y dijimos, we are free. Ah, ok, bueno. De modo. Anyway, let's go, vámonos. Run away. Huyamos. Si te reí, ¿verdad? Ah, malilla que eso. Bueno. Sorry, teacher. No, está bueno. Está bueno.
Eso es lo mejor, no hay que agarrar las cosas así tan seriamente. Dígame. Teacher, tengo una pregunta con respecto a la conversación. Ajá. Hay una frase que dice, I see and what is Rex now from? ¿Es now la palabra? Es now for. Now es conocida. Acuérdate que estamos aplicando la voz pasiva. Es now. ¿Por qué es conocida? Es conocida. Now. No. No. Ok. Por eso es que dice no. Vaya, acá Rachel, déjeme compartir ahorita, permítame. Dice, read the following sentences and type the value, ok. Usted tiene que escribir solamente lo de la característica. ¿Se acuerdan las características que estábamos viendo ayer? Ah, responsibility, sí. Puntualidades, ya, respect, todo eso. ¿Se acuerdas, verdad? Ah, sí, sí, sí. If you are respectful, you show respect, ¿ok? Tú muestras respeto, ¿verdad? You get it? Yes. Okay, perfect. If you are punctual, you show punctuality, right? If you are honest, you show si tú eres honesto, tú demuestras honestidad. Honesty, right? Honesty. If you are leader, you show. Si tú eres un líder, you show. Y ahí le vas a poner. Leadership. If you are loyal, you show. Leal. Loyalty, right? Si tú eres leal, tú muestras lealtad. Y así sucesivamente. Solo era de poner en esta me quedé para lo que tenía duda. Es que el value es el como el valor, ¿verdad? Uh-huh. Ah, pues solamente. Okay. Perfect. Good, you guys. Ay, sí. A dormir. Thank you so much. Bye, teacher. Bye, bye. Bye. Take care. Okay. And I see you. El tremendo ya se durmió. Eso, ya se durmió y la pobrecita está no, cansada. He's here. Ahí está hoy. No. You are escuchamos here right esa now. Voz todavía del tremendo. Oye, Daniel, ya te pusieron otro sobrenombre. Ay, no, qué bárbaro. Cada vez le vamos aumentando más apodos. Demasiado, ¿no? Ya no te molestan por los relámpagos, ahora te molestan por Daniel. No. Son bromas, Daniel. Me voy a complejar. Me voy a complejar. Vos sabes que te queremos mucho, Daniel, no te preocupes. Ay, no, son bromas. Just kidding, ¿ok? No. Nos vemos mañana, chicos, ya. Bye, estoy... teacher. Bye, teacher. Good night. Good night, see you tomorrow. Entre temprano, Daniel, please. Entro, pero usted no me fija. Ah, vaya. Por eso, como... Ah, pero va a ser incógnito, ¿verdad? Ahí está todo, sí, hasta oyente le pone. Y no, ay, Daniel. Los ni ponte la cámara. Aún ni cuando ya se va a despedir la pon. Solo el primer día, como que era verdad, y un ratito lo conectó. Ay. No, es que era para decir, hay que hacer la LCD. Solo pantalla. No la tome en cuenta entonces en la clase. Ah, no, ya no lo voy a hacer. Ya va a ver. Ya lo voy a aplicar, ya va a ver. Oh, no, bromo. Bueno, pues chicos, un gustazo. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, bye. Have a nice week. Bye, teacher. Good night. Thank you.